Hola, hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a mi canal. Yo soy Isel, por si no me conocen, y como pueden ver en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer una corona para Navidad así en color blanco, súper minimalista. Y bueno, sin más que decir, los dejo con el video. Y para comenzar vamos a estar utilizando esta base circular de cartón que previamente yo he cortado. Tiene aproximadamente 35 centímetros de diámetro, pero ustedes pueden hacerla del tamaño de su preferencia. Y también vamos a estar utilizando este rollo de hilo grueso en color blanco. Como pueden ver, el material es de chenilla y se siente súper suave. Este rollo tiene 52 metros y a mí me ha alcanzado perfectamente. Yo lo conseguí en la tienda de Teddy y me ha costado únicamente 1 euro. Y por otra parte, para darle un toque de brillo, necesitaremos un rollo de hilo dorado. Yo he conseguido este que es trenzado y el rollo es de 2 metros de largo aproximadamente. Y también lo he conseguido en la tienda de Teddy y me costó solo 2 euros. Y también necesitaremos un lazo en color dorado. Como pueden ver, yo he conseguido este par de lazos en la tienda de Teddy y únicamente me costaron 1 euro. Pero si ustedes no pueden conseguir los hechos, pueden optar por comprar el listón dorado y hacerlos. Y por último, necesitaremos una cadena de luces LED. Pueden conseguirla en Amazon o por AliExpress. Como pueden notar, yo he conseguido esta que trae un mando y también tiene un alambre de cobre así súper delgadito en color plateado. El cable es súper sutil, así que no se va a notar al momento de decorarla. El primer paso que haremos será colocar el hilo blanco alrededor de toda la base de cartón. Nos tiene que quedar totalmente cubierto como se ve en el video. Con el hilo dorado haremos el mismo proceso, colocando alrededor de toda la base circular. Con la ayuda de una cinta transparente, vamos a sujetar ambas puntas del hilo en la parte de atrás de la base, para esconderlas y que pasen desapercibidas. El siguiente paso será colocar el lazo en la parte inferior. Yo lo voy a fijar con el alambre dorado que trae. Lo sujetaremos con el hilo dorado que colocamos anteriormente. Y como último paso, colocaremos la cadena de luces LED alrededor de la base circular cuidadosamente. Y como ven, este es el resultado final. ¿Qué les ha parecido? A mí me ha encantado. Y como pueden ver, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si les gustan este tipo de videos, los invito a que se suscriban a mi canal y me sigan por redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.